No, no, no hay ningún sentido, es simplemente colocar los cuadros, no, no. Cronológico, no hay un principio y un fin, tal y como están colocados, no, no. No hay ni simplemente ni cronológico ni nada, ¿no? No, para nada, para nada, para nada, además están mezclados. Yo prefiero poner los cuadros que no se peguen uno con los otros y cosas así. Que no haya dos bodegones juntos, aunque a veces no cabe otra cosa, pero no hay otro sentido. Sí, que he visto, por ejemplo, que ayer había uno colocado ahí y al final habéis decidido no ponerlo, ¿no? No, no, pero porque es demasiado, está, con eso sobra. Entonces, en vez de llenar ese par de huecos, se llena otro par de huecos, pero no tiene sentido cronológico ni nada. No, yo es que hago poca exposición. Y además no quiero, no me arrepiento de no haber sacado los cuadros. Yo podría tener todos los cuadros o haber empezado a tener los cuadros fuera y ahora no tendría aquí ninguno. ¿Entiendes? No me arrepiento. Prefiero tenerlos controlados. Y si a pesar de todo, siempre hay alguno que desaparece. O sea, que no sabe o que no lo dejan o que no sabe dónde se vendió y todo eso. Pero no me arrepiento. Es que es complicado. Ser de jurado es complicado porque siempre tienes tendencia a colocar tu yo en la finalidad, ¿me entiendes? Aunque soy bastante, por lo menos se procura ser ecuánime y dejar el gusto personal a un lado. Lo que pasa es que no se sabe nunca cuántos días se va a estar uno, cuántas veces va a hacer uno de jurado. Hay que dejar, si uno ejerce de juez, hay que dejar sus preferencias. Pero eso es complicado, porque es ver más allá de lo que está pasando. Pero bueno, lo he hecho dos veces y ya veremos qué pasa. Sin problemas de estilos y sin problemas de... Pero es complicado, es complicado. El mundo de la pintura es complicado. O sea, no es un jurado de interpretación musical, donde por lo menos hay que saber tocar muy bien el instrumento y después conocer muy bien al autor y después llevarlo a fin de cabo. No, la pintura es más complicada porque entran muchos estilos, ha habido revoluciones dentro de la pintura y sabemos que lo que hoy es aparente, mañana es algo sólido. Entonces es complicado. Hombre, suelo romper muchos cuadros, incluso cuadros alimenticios. Aunque pinto muy pocos, a veces te ves obligado a hacerlos y a veces me he tirado 3 meses trabajando y no he entregado la obra. O sea, y cuando haces cuadros alimenticios, pues es interesante cobrarlos, ¿no? Y incluso a veces te arrepientes de estar pintando 7 meses un cuadro o un dibujo y por una tontería lo machacas. Pero bueno, eso tampoco, eso entra dentro de cada uno. Se asume el riesgo, los riesgos. Sí, constantemente. Es más, aquí hay cuadros que en el catálogo salen de una forma y luego si miras los cuadros hay cosas cambiadas. Ese es el peligro de tener la obra en casa. Que no paras de tocar. De verla y decir, uy, esto hay que tocarlo. Siempre me he considerado bastante fuera. O sea, fuera de las exposiciones, fuera de todo. Hago un estilo que puede estar perfectamente colocado en lo que está pasando hoy día en el mundo. Pero
nunca he participado muy poco, he hecho muy poco, muy poquísimas exposiciones colectivas, individuales creo que he hecho una, y creo que habría que retroceder 30 o 40 años. Y así, siempre. Es un mundo que no, me interesa poco, porque hay que salir del estudio, ¿comprendes? Hay que meter muchas veces la mentalidad exterior dentro de ti, dentro del estudio, y salir mucho, participar mucho del mundo ese. Y no va con mi carácter. Los varios mercados del arte, tu obra tiene que encajar. Encajar si no tienes nombre. Si tienes nombre, encaja cualquier cosa. La gente compra de oído normalmente. Entonces... Claro, porque... Pero eso muchas veces es inconsciente. O sea, te das cuenta que hay cuadros de gente que pinta muy bien, pero consciente o inconscientemente tienen la intención de quedar bien ante el público, ¿entiendes? Y hoy día el arte, por lo menos la pintura, eso hay que dejarlo un poquito. Hay que ser más yo, hay que ser más el artista y no preocuparse tanto. Sí. En los concursos hay gente que solamente pintan para concurso. Si hay un determinado jurado, pintan, o sea, como si te lo estuviera pidiendo un galerista, por lo menos. Pues yo me he pasado la adolescencia en el Museo del Prado y el Museo del Louvre. Y al pasar la adolescencia a París, he aprendido mucho. Yo sobre todo he aprendido en observar mucho la gente, o sea, observar mucho la calidad, el por qué es una cosa o no, yo qué sé. Pero más que nada aprendes técnica, el resto lo tienes que llevar tú. Tiene que ser muy de nacimiento. Si quiera o no se quiera, tiene que ser muy de nacimiento. Claro, cualquier tipo de arte tienes que llevarlo dentro, quieres decir, ¿no? Sí, y sí, luego sí, trabajo sí. También, por supuesto. Sí, sí. Pero sí, algo sí. Tienes que tener. Sí. Y tu formación ha sido lo que me comentas, Madrid, París, pero autodidacta, por decirlo. Sí, autodidacta, pintando, saliendo a pintar y pintando y siendo muy crítico contigo mismo y dándote cuenta, sobre todo, dónde están los fallos. Si no te das cuenta dónde están los fallos y los dejas pasar, pues no aprenderás. Uy, a mí hay muchos que me gustan, vivos y muertos. Hay bastantes. Muertos pueden ser Velázquez y Vermeer. Vivos, bueno, ahora Freud no vive, pero estaba un alemán que me gusta, Antonio, dentro del realismo español, y hay gente en Sudamérica también. Bueno, ya no sé, la verdad no sé si en la mitad viven o no viven, no, es que me gusta. Llegar a ese punto que te das cuenta que eso... ¿Qué es lo que pretendías? ¿Qué es lo que estabas buscando? Porque muchas veces te pones a pintar hay un momento que dices, esto es lo que yo quería, esto es lo que quería plasmar, esto es lo que la historieta que yo quería decir, eso es lo que interesa. Muchas veces cortas el cuadro, lo alargas o donde iba... Aquí hay cuadros que están de rojo y que debajo del rojo hay un mes de trabajo porque había, digamos, una habitación, pero no era la habitación lo que funcionaba. Y lo tienes que hacer como lo tienes que hacer. No, para nada. Voy a tirar 2 meses sin pintar y luego 2 meses sin salir
del estudio para, a la calle para nada. Según pide el cuerpo, yo cada vez más, según inspiración, más que trabajo. Cuando te planteas eso, me he planteado eso, no ha funcionado. He ido, no sé, si estás pintando un personaje y dices, bueno, hoy voy a acabar la cara, pero no tienes ganas de acabar la cara, tienes ganas de pintar el fondo, me da cuenta que hay que pintar el fondo, la cara no, porque te lo está pidiendo en ese momento el cuerpo. No, que cada uno de este ataque es suyo. No, pero pienso hacerlo, sí. Pienso hacerlo, aunque no estoy haciendo nada. Pues es que el último cuadro es uno que está, es Lirios en la casa del pavo. En esa línea, pero con, que quiero meterle más fuerza. Pero bueno, es que esas cosas ahora es hablar por hablar. Y luego cuando te pones delante te das cuenta que te está pidiendo todo lo contrario a lo que tenías planeado. No, yo sé que hay muchos pintores, que hay mucha influencia del cine hoy día, muchos americanos, incluso de aquí, tienen mucha influencia del cine, de Hollywood sobre todo. No, para nada. No, yo influencia del cine, hombre, no lo sé, no creo. O sea, me has dejado así un poco mosca, voy a empezar a pensar. No sé, aquí hay un chico de Atlanta que acaba de llegar y una chica de Hong Kong. Hace falta valor, ¿eh? Para ver tu exposición. Hace falta valor. Y no sé. Yo ya, como me canso, me voy tan lejos, tantas horas. No, hace falta valor.